Marvel es una de las franquicias más exitosas de todo el planeta, sus estrenos están en boca de todos y su universo, basado en las películas de superhéroes, son un reclamo total. Desde Iron Man, publicado en 2008, se han estrenado más de una treintena de productos que llevan a la gran pantalla los cómics de Marvel Comics. Sin embargo, la misma pregunta ronda a quien se enfrenta a este catálogo de títulos. Es mejor verlo por orden cronológico o según su fecha de estreno. Es por eso que os enseñaremos las dos opciones, ordenadas cada una a su manera, para que se puedan ver al gusto del consumidor cronológicamente, es probable que la historia se entienda mejor, pues los sucesos irán ocurriendo sin demasiados saltos en el tiempo, sin embargo, según la fecha de estreno se respeta la intención de los creadores. Lo que sí es cierto es que, independientemente del modo a elegir, el universo cinematográfico de Marvel es un proyecto único. Orden de las películas de Marvel ordenadas cronológicamente Capitán América, El primer Vengador, 2011, Capitana Marvel, 2019, Iron Man, 2008, Iron Man 2, 2010, El Increíble Hulk, 2008, Thor, 2011, Los Vengadores, 2012, Iron Man 3, 2013, Thor, El Mundo Oscuro, 2013, Capitán América, El Soldado de Invierno, 2014, Guardianes de la Galaxia, 2014, Guardianes de la Galaxia Volume Dos, 2017 Vengadores, La era de Ultron, 2015 Ant-Man, 2015 Capitán América: Civil War, 2016 Spider-Man: Homecoming, 2017 Doctor Strange, 2016 Viuda Negra, 2020 Black Panther, 2018 Thor: Ragnarok, 2017 Ant-Man y la Avispa, 2018 Vengadores: Infinity War, 2018 Vengadores Engame 2019, Loki 2021, serie, Bruja Escarlata y Visión 2021, serie, Sanchi y la leyenda de los 10 Anillos 2021, Falcón y el Soldado de Invierno 2021, serie, Spider-Man, Lejos de Casa 2019, Spearman, No Way Home 2021, Eternals 2021, Ojo de Halcón 2021, serie, Orden de las Películas, de Marvel según estreno, el universo cinematográfico de Marvel se divide en cuatro fases: siendo las tres primeras la saga del infinito y la última la post-saga del infinito. Fase 1: Esta fase se encarga de presentar a los personajes principales que veremos a lo largo de todo el UCM. Por ejemplo, Tony Stark, Bruce Barner, Natalia Romanov Thor, etc. Las películas que se comprenden en esta fase son Iron Man 2008, El Increíble Hulk 2008, Iron Man 2-2010, Thor 2011, Capitán América, El Primer Vengador, 2011, Los Vengadores, 2012, Fase 2. Aquí se introducen a nuevos protagonistas mientras que se estrenan historias de los personajes principales. Las películas de la fase 2 son Iron Man 3 2013, Thor, El Mundo Oscuro 2013, Capitán América, Soldado de Invierno 2014, Guardianes de la Galaxia 2014, Vengadores, La Era de Ultron 2015, Ant-Man 2015, Fase 3, La Guerra contra Ultron es un punto de inflexión en el universo cinematográfico de Marvel, pues para hacer frente a este enemigo común llegarán nuevos protagonistas que se unirán al grupo de personajes anteriores. Las películas de la fase 3 son Capitán América: Civil War 2016, Doctor Strange 2016, Guardianes de la Galaxia Volumen 6 de mayo de 2022, Dor, Lofanzander, 8 de julio de 2022, Black Panther 2, 11 de noviembre de 2022, Capitana Marvel 2, 17 de febrero de 2023, Guardianes de la Galaxia Volum. 3, 23 de mayo de 2023, Anman y la avispa, Quantumania, 28 de julio de 2023.